Ya pasó el evento del cual todo el cripto mundo estaba esperando y todo el mundo tenía temor, el vencimiento de 6 billones de dólares de contratos de opciones a la compra de Bitcoin y no pasó nada. Ahorita ya toda la inseguridad salió del mercado y ahorita Bitcoin está listo para ir a los 80 mil dólares. Bienvenido a Buenos Días Cripto, mi amor. Ronnie Rorik sobre Alemania y todos los días puntual y confiable como reloj suizo. Yo publico videos sobre criptomonedas. Este va a ser ya hoy el segundo video que estoy publicando. Quería hacer yo un video sobre Theta, pero mejor lo hago mañana porque estoy muy cansado y quería darte esa noticia muy importante. Yo creo que en los últimos días estuvimos con tanto movimiento, tanta volatilidad y también tanta bajada de precio por ese tema, porque la gente tenía miedo y pensaban, ah, ¿cuándo se venden los contratos? ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Las ballenas van a vender o quién sabe qué va a pasar con el precio? Entonces había esta inseguridad, por eso mucha gente vendieron, el precio bajó ligeramente, otros dijeron, ves que estoy diciendo que el precio baja y vendieron también y así una cadena stop loss se dispararon, liquidaron posiciones long, espero que tú no has estado ahí entre ellos, pero bueno, en fin, vamos a entrar aquí ahorita en el contenido y te digo. ¿Cómo está la cosa en este momento? Tú estás viendo que aquí Bitcoin encontró aquí, tocó fondo aquí en 50.470. Yo hace 3 días había hecho un video y yo había dicho que en mi opinión más nunca vamos a ver un precio por debajo de 50.000. Ya estaba yo pensando, uy, no, no te equivocaste aquí, pero $500 antes de de bajar por debajo de 50 mil se paró aquí. Yo creo que simplemente 50 mil, como es una barrera psicológica donde muchos billonarios, muchas instituciones compran porque saben que eso va a ser el punto más bajo a donde vamos a caer después del mercado alcista, el ciclo alcista en que nos estamos encontrando ahorita. Entonces, Bitcoin está formando una constante subida aquí sobre sí, las últimas horas prácticamente. El punto de control actualmente aquí ves en el perfil de volumen donde más están negociando son 52.300. Están esperando que vamos a regresar ahí. Yo creo que no. Y aquí actualmente estamos en 54.500 y aquí hay un gran volumen. Si pasamos por acá, estás viendo que aquí también tuvimos resistencia, aquí también tuvimos resistencia. Entonces yo creo cuando pasamos ahorita por este punto podemos ver muy rápidamente precios mucho más altos y nos puede llevar a esos 80 mil dólares. ¿Por qué? Te los voy a enseñar ahorita y te voy a explicar por qué yo pienso que es muy probable. Aquí mucha gente ahorita últimamente me pregunta por el indicador de Tidi. Él previó esta bajada, sirve, no sirve, está muy costoso. Sí es costoso, pero tienes que tomar en cuenta que es de por vida y puedes aplicarlo en cualquier activo, oro, plata, cualquier metal precioso, petróleo, índices, acciones, forex, todo, todo, todo para siempre. Entonces, viéndolo así, no creo que sea muy costoso. Y mira, aquí avisó, aquí abrió te mandó a abrir un short y hasta aquí llegamos. Aquí un long, otro short y aquí también inmediatamente entendió el indicador cuando entramos aquí en la nueva subida donde tocamos fondo y desde entonces está en un long, abrió o mostró un pequeño short y desde entonces está en un long en la temporalidad de 1 hora. Y obviamente hay aquí otros indicadores que me dicen también. Aquí, por ejemplo, esta línea azul tiene que estar por encima de la blanca. Aquí la blanca por encima del azul. Y estos triángulos tienen que ser verdes. Entonces, si te interesa, aquí abajo encuentras un enlace donde tú puedes adquirir
este enlace y yo ya estoy hablando con muchas personas, muchos traders. Vamos a hacer varios grupos aquí, vamos a hacer chats en vivo donde si tú adquieres este indicador, puedes tú sentarte cada mañana frente a la computadora, puedes empezar a abrir y cerrar posiciones. Hay un trader que también usa este indicador y tú simplemente puedes seguir sus pasos. Ahora, ¿por qué yo creo que Bitcoin va a llegar muy, muy rápidamente a 80 mil? Si ahorita casi toda la gente dijeron, podemos, había una persona que decía que podemos llegar hasta 17 mil. Yo no comparto para nada esta opinión. General Motors, tal vez va a aceptar Bitcoin para sus carros. Y eso es lo que yo te estoy diciendo. ¿Te acuerdas? Si tú has visto mis videos hace varias semanas, varios meses, yo te dije, vamos a crear aquí una tremenda, tremenda FOMO, Fear of Missing Out, una euforia, un miedo de que tú te quedas fuera. Igual como a ti te crea este mercado FOMO que tú dices, ay, tengo que entrar ahorita a 60, vamos a subir a 100 y el próximo día cae a 50. Así están sintiéndose las instituciones. Y ahorita ves que Elon Musk publica que Tesla acepta Bitcoin y no va a vender esos Bitcoins. Cada vez que tú compras con Bitcoin un Tesla, tú sabes, este Bitcoin va a estar en una billetera guardada, más nunca entra al mercado. Quiere decir que con eso, con comprar un Tesla con Bitcoin, tú estás creando una sobredemanda de Bitcoin que a su vez hace subir el precio de Bitcoin. Y ahorita General Motors está viendo, yo no quiero ser el último que no tiene una silla cuando se apagaba la música. Mejor me pego a Tesla, mejor me pego al hombre más rico del mundo, a Elon Musk, y hago lo mismo. Obviamente no han dicho todavía que están aceptando Bitcoins, pero ya el CEO, el director general, ha hablado públicamente sobre Bitcoin y yo creo que es lo más probable que lo van a hacer, y así va a pasar. Ahorita están invirtiendo fondos de inversión, fondos de retiro estatales. ¿Y te imaginas qué pasa cuando los primeros fondos estatales han invertido y el precio ha subido? ¿Tú crees que van a ser los otros fondos de retiro a nivel mundial? Ellos van a decir lo mismo, ellos van a decir, yo no quiero ser la persona que se queda sin silla cuando se acaba la música. Y entonces vamos a llegar a los 300 mil, a los 400 mil, a los 500 mil, de cual siempre estoy hablando. A lo mejor piensas, está loco este alemán, ¿cómo 500 mil? Ni siquiera hemos llegado a los 90, 100, ¿cómo me habla de 500 mil? Pero te vas a dar cuenta que vamos a tener días, vamos a tener velas que son de 10 mil dólares. Créeme que no sé cuánto tiempo estás en Bitcoin, en criptomonedas. Yo estoy desde fines de 2016, vi todo el bull run en 2017. Desafortunadamente no entendí todavía este mercado. He ganado, he perdido, pero ahora sí estoy preparado. Y hazme caso, aquí cuando este Bitcoin va a empezar a subir ligeramente y la gente entra, hacen subir el Bitcoin más, más gente entra, no sube más, y la gente tiene miedo de perderse esta única oportunidad de hacerse rico y impulsar el Bitcoin más y más y más y más, hasta en un momento ya nadie se cree cuento y pum, vamos otra vez a los 50. Bueno, en fin, ya sabes que las grandes fábricas de carros, todos van a entrar aquí. Ahora, aquí en Cointelegraph dicen, los traders de opciones son derivados de activos. Hazte cuenta que yo puedo comprar una opción a un precio de Bitcoin de 80 mil dólares. Y cuando el Bitcoin sube a 120, yo tengo esta opción y lo puedo comprar en 80. No lo tengo que comprar, también puedo decir al emisor de esas opciones, no, yo no quiero este derecho para comprar Bitcoin a 80, simplemente dame la diferencia, dame los 40, porque yo podría comprar a 80, vale 20, y así, ¿no? Tú compras una opción. Y entonces, esas opciones dicen, la mayoría de las personas apuesta que el precio de Bitcoin va a subir a 80 mil dólares. Aquí dicen que la probabilidad es 6%, pero yo creo que va a ser mucho, mucho más alto.
Están citando aquí un trader y yo he visto también, hoy he investigado un poco, porque cada vez cuando en el trimestre se vencen estas opciones de las cuales tuvimos tanto miedo ahorita, el 26 de marzo, de que va a causar un desplome, va a causar no sé qué cosa, también están emitiendo nuevas opciones para el otro trimestre, y en estos la mayoría de las personas apuesta a precios de Bitcoin de $80,000. Eso fue todo por hoy, el segundo video. Si te interesa el tema de trading, entra a mi grupo en Telegram. En mi grupo en Telegram vas a tener acceso a mucha información totalmente gratis, no cuesta nada. Y también tienes acceso a los diferentes grupos. Tenemos grupo de scalping que ya está trabajando, está todos los días ganando dinero, todos los días frente a la pantalla. Tú miras y sigues los pasos de un trader profesional. Ahorita vamos a tener el grupo de swing trading, donde tú, si tú no puedes estar horas frente a la pantalla, también puedes abrir una posición cada semana, dos posiciones cada semana. Y ahorita también vamos a tener un grupo de puros señales para gente que simplemente dice, no, yo no quiero comentar nada, yo simplemente quiero ver mi teléfono, quiero tener aquí un análisis y quiero abrir, cerrar mi operación desde mi celular donde estoy, no me puedo conectar. Entonces, tenemos muchas formas de aquí ganar dinero con criptomonedas, y si a ti te gustan las criptomonedas y te gusta también ganar dinero, entonces ese es tu canal, suscríbete si no estás suscrito y entra que también aquí en mi canal en Telegram y regístrate en Bybit. Bybit va a ser la exchange que nosotros estamos usando, y déjame un comentario por qué Bybit te ofrece esta semana un precio para dos personas. Dos personas te ofrecen un descuento de 10% en todas tus transacciones que haces ahí. Créeme, si tú haces el scalping o también el otro trading, eso es bastante que uno paga. Entonces te conviene mucho también ganar aquí. También ves un enlace aquí donde tú puedes registrar en Bybit y también puedes participar en un concurso donde puedes compartir mi contenido. Y entre más gente vienen a través de tu invitación, a través de tu enlace, te puedes ganar $250 en Bitcoin. Muchas gracias. Entonces nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto. Chao.